Ya, ha llegado por fin. Hoy arrancamos con tu sección Top Kio. Mi nombre es Comer Herrera, así que vámonos. Del conteo. El top del día de hoy es los 5 mejores lugares a visitar aquí en Tapachula. Hicimos un gran conteo, así que la gente fue la que decidió estos lugares. Más ahorita que estamos de vacaciones, que terminaron las clases, unas veces están en el puentecito de trabajo. Así que vamos a ver y veremos quién está en la quinta posición. Posición número 5. Planetario, padrísimo, así que lánzate a ver el tomo digital. Yo te invito, vámonos. Posición número 4. Órale, qué chido las plazas comerciales donde podrás encontrar lo que tú quieras, desde un helado, una película, comida, lo que quieras, así que vámonos ahorita. Posición número 3. Buena idea, el malecón, puedes ir con la familia, con quien tú quieras, lánzate, está padrísimo, muy lindo. Los niños pararon de jugar y hasta pues ir a hacer ejercicio, Allá estaba Lalo metido, así que a unas... Posición número 2. Un lugar muy familiar, muy lindo, vete con tu bicicleta, tus patines, patineta, los balones, a jugar, lo que quieras, una convivencia muy padre. Segundo lugar, así que ya estamos muy cerca, vámonos a ver. ¿Quién está en el primer lugar? Posición número 1. Y bien, hemos llegado al primerísimo lugar. ¿Qué creen? Es así como que es solecito, bonita, agua. ¡Hala! ¡Padrísimo! Playa Linda, uno de los mejores lugares para visitar aquí en Tapachula. Ahorita que estás de puente vacacional, es obvio que te vas a ir a Playa Linda con los amigos, la familia, con quien tú quieras. Así que allá nos estaremos viendo. Esperemos que andemos por allá todos los del Huacal. Bien, hemos llegado al final, pero sí, te invito a no te pierdas. Próximo sección de Top Kio, que tendremos las 5 peores cosas que te pueden suceder en un velorio. Será buenísimo. Así que nos vemos en una semanita. No te pierdas. Soy Comer Herrera. Adiós.